Amigas o amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cuernavaca. Hoy es miércoles 10 de mayo del año 2023. Hoy miércoles vamos a conversar con el ingeniero y consultor Roberto Sancam, quien además es mayor en retiro del Ejército de Nicaragua. ¿Cuál es el tema? El Ejército de Nicaragua es ahora el ejército de la familia Ortega Murillo. Vamos a revisar las evidencias. Y es que el medio informativo confidencial que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro ha estado presentando un especial informativo donde detalla con lujo de detalles, da a conocer cómo fue el proceso de cooptación que la dictadura de Daniel Ortega fue haciendo de la institución castrense. Dentro de ese marasmo y dentro de ese proceso de adueñamiento, de cooptación del ejército, subordinándolo al mando único de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se fue dando un proceso de compra-venta de conciencias. Y en eso tuvo que ver el general de ejército Julio César Avilés. También vamos a examinar a este personaje. Otra de las facetas de esta amplia investigación que nos sirve confidencial son las mieles del poder, es decir, cuántos de los mandos militares ahora son empresarios. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Roberto Sancán, quien ya está conectado con nosotros. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Muy bien. Aquí de nuevo contigo y con toda tu amplia audiencia. Estamos a la orden. Roberto, antes de entrar al tema central, me gustaría tener tu reacción sobre esta noticia, pues que ha estado en los medios de comunicación, y es que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adueñó hoy, mediante el uso de los apretabotones en la Asamblea Nacional, de todos los patrimonios, bienes y acciones de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense. La personería jurídica fue cancelada por, oíme bien, por unanimidad en la Asamblea Nacional. Es decir, ahí estuvieron de acuerdo los famosos partidos zancudos que participan en el contubernio con Daniel Ortega, ¿verdad? Por unanimidad, a su vez los diputados ordenaron, oíme bien, la creación de una nueva Cruz Roja que será administrada por el Ministerio de Salud. Pero vamos a las razones que dan los diputados. Dicen los diputados orteguistas que acusan directamente a la Cruz Roja de transgredir sus propios estatutos y atender a los heridos durante la represión gubernamental de la rebelión cívica del 2018. O sea, han pasado 5 años para que ahora argumentaran semejante estupidez. La Cruz Roja fue una de las organizaciones que asistió a centenares de víctimas de la represión policial y paramilitar en el 2018. Precisamente ante la negativa de los hospitales nacionales de atender a los heridos, bajo el argumento de que era orden del entonces ministra de Salud, Sonia Castro. Voy a citar brevemente lo que dicen los apretabotones de Daniel Ortega. Actos acontecidos en el año 2018,
Dicen ellos que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación. Algunas filiales de esa asociación, la Cruz Roja, actuaron en contra de esos principios, humanidad, imparcialidad, neutralidad, y de su acta constitutiva y estatutos. Y la asociación misma transgredió las leyes del país al desatenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales. Esto es lo que se lee en la ley 1152 o ley de derogación del decreto legislativo número 357, donde se crea la Cruz Roja Nicaragüense. Según el texto legislativo, la nueva Cruz Roja Nicaragüense será un ente autónomo, descentralizado, con personería jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, la que será sucesora legal sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, creada mediante decreto legislativo número 357. Entonces, la plana orteguista justificó, con base a la Ley General de Salud, Ley 423, el traspaso de la Cruz Roja Nicaragüense al MINSA, asegurando que esa entidad cuenta con las competencias normativas y capacidades técnicas para encargarse de una nueva Cruz Roja Nicaragüense dentro de un modelo, oíme bien, cristiano, socialista y solidario. ¿Cuál es tu reacción frente a esta noticia? Mala noticia para el pueblo de Nicaragua. Sí, realmente esto es un nuevo atropello a la libertad de organización de Nicaragua, el pueblo nicaragüense, es un atropello a instituciones que tienen su origen internacional, depende de la Cruz Roja Internacional, y la justificación es tan miserable, es decir, tenía la Cruz Roja que haber seguido las orientaciones de la Sonia Castro, en ese entonces ministra de Salud, de dejar morir a todos los heridos, que las balas del orteguismo, del ejército, de los paramilitares habían impactado en los jóvenes nicaragüenses, es decir, es contraproducente. Pero uno no puede esperar menos de un gobierno, de un régimen, de una dictadura, que le robó las instalaciones a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Es decir, ya con eso, con esa carta de presentación, puedes esperar cualquier cosa de estos impresentables. Realmente no deberíamos de estar Estamos teniendo problemas con tu audio, Roberto. ¿En serio? Ahí ya te escuchamos mejor, ya te escuchamos mejor. Ah, ok, está un poquito tirado. No te decía. Hay que esperar el edificio que ni siquiera era de la OEA, que era alquilado, pues lo confiscaron y eso. ¿Qué esperar de estos delincuentes? Es decir, no hay mucho que esperar de un régimen que se comporta como un asaltante. Esa es mi reacción. Ok, entonces entremos en materia. El ejército de Nicaragua es el ejército de la familia Ortega Murillo. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Totalmente. Lo supeditaron el día de que 30 de enero del 2014. Cuando hicieron las reformas al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, en la cual subordinaban a la institución, al jefe supremo del ejército, a Daniel Ortega, pero además de eso, embarraban la figura del comandante en jefe cuando eliminaron la prohibición de reelección del comandante en jefe, pues, de la permanencia de un oficial al frente del ejército, en este caso como comandante en jefe. Entonces ahí, y lo dijimos en su momento cuando formábamos parte del grupo patriótico de militares retirados, que lo formamos el 11 de marzo del 2011, dijimos que esa era la lápida que sepultaba la institucionalidad que tanto había costado construir después de la salida de Humberto Ortega. Roberto,
Parece que tuvimos problemas con la transmisión. Roberto se fue de repente de la señal. Vamos a tratar de recuperarla inmediatamente. Bueno, la pregunta que le iba a formular a Roberto, y se la voy a repetir cuando la haga, pero la voy a adelantar ahora mismo, es que aquí están. Roberto, te fuiste un momentito. Déjame formularte la siguiente pregunta. Sí. Muchos analistas dicen que en un proceso de transición, este ejército tiende a jugar un papel importantísimo, aún con el nuevo mando, ¿verdad? Se supone, te voy a plantear el siguiente escenario, unas nuevas elecciones, elecciones que seguramente Ortega va a decir que no va a participar con los golpistas, que no hay partidos, que solamente los partidos que están ahí pueden participar. Y recuerdo que don Vladimir de la Cruz, un politólogo costarricense que participa en el programa, me dijo: hombre, Sergio, si eso fuera así, hagan que un partido, los que participa ahí, mayoritariamente el pueblo de Nicaragua vote por esa casilla. De tal manera que se le haga imposible, ¿verdad?, decir que está en una acción contraria pues a la que Ortega pueda preservar el poder. Yo le dije: hombre, el problema es que Ortega cuenta con todo el aparataje desde la parte más alta, superior, ¿verdad?, hasta la base de la pirámide de lo que es el Consejo Supremo Electoral. Entonces esa no sería una... Pero suponete que planteemos este escenario y que en efecto en las próximas elecciones, 2026, hayan elecciones, pues, ¿verdad? ¿Qué papel crees vos que jugaría el ejército? Primer escenario. El segundo escenario es, ok, hay un proceso de negociación, ¿verdad? Ortega viene desmontando el Estado de Nicaragua, pero va a haber un proceso de negociación, suponete, pues aterrizaje suave o no. Ese sería el siguiente escenario. Y se hace un proceso de transición. ¿Cuál sería el papel del ejército? Y el tercer escenario que te plantearía es que, fíjate bien, la oposición logra unidad, logra articular acciones concretas que debiliten aún más al régimen y que lo fuercen a una salida. En esos tres escenarios, ¿qué papel jugaría este ejército que prácticamente acabas de decir que es el ejército de la familia Ortega Murillo? Bueno, mira, los tres escenarios se reducen a uno solo: la salida de Ortega del poder. La continuidad de Daniel Ortega en el poder, para dejarlo sentado, no cambia en lo absoluto el papel del ejército para salir de ese escenario. Estamos hablando entonces de un escenario en el cual Ortega, por la forma que sea, por elecciones libres, por digamos, como lo planteó Oscar René Vargas, por una necesidad de negociar, que al día de hoy no está claro, pues, porque él qué va a negociar, con quién. Pero bueno, asumiendo de que se dan una serie de condiciones, que la comunidad internacional presiona, de que le quitan los préstamos, de que cierran los mercados internacionales, cosa que está por verse, ¿verdad? Porque nada de esto, hasta el día de hoy, hay voluntad política de Estados Unidos, de la Unión Europea, de cerrar los mercados. Lo que aduce, pues, que gran, digamos, golpeado va a ser el pueblo nicaragüense. Pero bueno, asumiendo de que hay todas estas circunstancias y que es obligado usted a negociar, ya esté bien obligado en base a estas circunstancias, hay algunos que se inclinan a pensar que el ejército puede jugar un papel de primer orden en un proceso de transición democrática. Entonces, cuando hablan de un proceso de transición democrático y ponen al ejército como el fiel de la balanza, estamos entrando a arenas movedizas, a un escenario totalmente peligroso, porque le estás dando a una institución armada la facultad de decidir
el futuro del país. El fiel de la balanza es el que determina que los platillos queden exactamente al mismo nivel. Entonces, el ejército no puede tener esa potestad, absolutamente. Eso se vería, podría ser tentado a en determinado momento decir esto no va por aquí, esto puede ir por allá. Tenemos el caso de Honduras, de las Fuerzas Armadas de Honduras, hondureñas, cuando agarraron a Mel Zelaya, lo pusieron en pijama en un avión y lo mandaron aquí a Costa Rica. Eso no puede pasar. O que, digamos, las Fuerzas Armadas entren en un proceso de corrupción peor que el que ya está ahorita. Entonces no puede haber eso. Yo tengo una consideración. El ejército ha sido el principal sostén de la dictadura. El ejército armó, entrenó, habituó, movilizó, le dio toda la información de inteligencia al grupo paramilitar que ejecutó la operación limpieza en julio del 2018. El ejército, como se ha venido planteando por diferentes medios, expediente abierto, expediente público, son dos de las, digamos, plataformas que han mantenido un proceso de investigación muy, muy acertado sobre todo el accionar del ejército desde el 2007 e inclusive antes en el campo, los asesinatos, incluso acciones terroristas. Entonces, cuando vos tenés ese antecedente, vos no podés darle al ejército, digamos, un derecho a veto, por decirlo de alguna forma, que se convierte en el guardián de la institucionalidad del país, porque ellos mismos no lo son. Es decir, cuando tenés una institución, entre comillas, porque la institucionalidad se perdió en, como te decía, el 30 de enero del 2014, cuando tenés este tipo de organización, por llamarlo de alguna forma, en el cual ha cometido serios delitos, ha contribuido a mantener a la dictadura y a la política de terrorismo de Estado, es una organización que debe estar condenada a su desaparición y transformación en algo nuevo. Algo nuevo que puede ser perfectamente el ejemplo de Costa Rica o el ejemplo de Panamá, donde sin tener ejército hicieron una combinación de, en el caso panameño, de policía y lo que quedó de las fuerzas de defensa de Panamá, y al día de hoy es en Centroamérica el país, por ejemplo, que más incautaciones ha hecho de droga, pues en Centroamérica estamos hablando cerca de 800 toneladas del 2020 al día de hoy. Nicaragua ni siquiera llega a las 200 toneladas con ejército y todo el tiempo. Costa Rica duplica a Nicaragua con 400 toneladas. Entonces, el tema es qué hacer con una institución que no puede darle esa libertad y ese poder de decidir sobre una nueva transición. Yo creo que el nuevo gobierno, eventual nuevo gobierno que llegue después de un proceso de negociación, de elecciones, porque todavía no está muy claro eso y está muy lejos, lo primero que tiene que hacer es desarmar a los paramilitares y desaparecerlos. No fusilarlos a todos, ¿verdad? O no fusilarlos, no matarlos, sino desaparecerlos en el sentido de que son prácticamente institucionalizados ya en el país. Forman parte del FSLN, que es un partido que debería ser proscrito, como lo vimos anteriormente, y que debería de ser sancionado como criminal de lesa humanidad, como sancionaron a la policía. Entonces, esa debería ser la primera labor del ejército. Desaparecer el Frankenstein que ellos mismos crearon, que fue la fuerza paramilitar. Desarmarlo. Y luego proceder a aceptar la voluntad jurídica del pueblo nicaragüense, del nuevo gobierno, en el cual sean juzgados todos los oficiales que estuvieron inmersos en estos años de horror desde el 2007 al día de hoy, e inclusive años atrás. Es decir, hay que ver, investigar los asesinatos de los hijos de doña Lea Bagie,
Hay que investigar la mochila bomba, por ejemplo, los crímenes de terrorismo de Estado que se dieron en Fantasma. Es decir, hay una serie de eventos criminales en los cuales deben de haber y tienen que haber culpables. Es decir, no se puede dar carta blanca y no podemos caer en la transición del 90, que fue una transición fallida, en la cual los dos bandos se pusieron de acuerdo y dijeron, mejor no digamos nada, mejor no escarbemos nada porque los dos tenemos cola que nos pisen. Y no hubo libro blanco, no hubo memoria, no hubo no repetición y no hubo recuento ni análisis de todo lo que pasó. Porque al día de hoy hay un montón de gente que dice, habla de Navidad Roja, habla de crímenes de lesa humanidad, habla de asesinatos, habla de esto, habla del otro. Por el otro lado, dicen todos los asesinatos de la contra, pero todo eso quedó sepultado en un manto de impunidad. Eso es lo que no se puede permitir. Roberto, ¿pero vos ves viable que un ejército como está descrito, tanto por las investigaciones que vos estás citando como por esta radiografía que nos hace confidencial de esta pérdida de la institucionalidad castrense, vos ves a ese ejército participando activamente en un proceso de pacificación de Nicaragua, siendo ellos parte integrante del problema y no parte integrante de la solución? ¿Vos ves a ese ejército desarmando a grupos paramilitares o alentándolos en el hipotético caso de una transición? Es que ese es el reto. Ese es el reto, Sergio, porque, es decir, veamos la comandancia, veamos el Consejo Militar, el Estado Mayor General, hay un montón de gente que se ha enriquecido. Ahí perdieron la institucionalidad, perdieron el norte. Hay un montón de gente que ha participado en los crímenes del 2018. Ya, porque como institución participaron, que no me vengan con cuentos porque eso está sobradamente investigado y ahorita la Comisión de Investigación de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos, va a investigar toda la participación del ejército. Entonces, yo no lo veo en ese papel. Ahora, ¿cuál es lo que se garantizó Daniel Ortega con la corrupción con la que permea el ejército, con la pérdida de la institucionalidad a raíz de las reformas al Código de Organización, Jurisdicción y Provisión Social del 2014, de enero del 2014, que el ejército se mantenga fiel a la familia y fiel a él? Eso es lo que garantizó. Es decir, ahí han manoseado plata de todos lados, ¿eh? Plata de la FARC, plata del narcotráfico, plata de la cooperación petrolera venezolana. Es decir, eso es tan más sucio que un lodazal. Entonces, ¿cómo vas a poner en manos de ellos que sean los garantes de la transición? Es decir, no tienen la moral, por decirlo de la manera más simple, para poder hacer eso. ¿Cómo van? Ellos saben perfectamente todo el armamento que se entregó a los paramilitares. Y hasta el día de hoy, Julio Avilés niega que existan, cuando todo el mundo, en todo el mundo, sabe la existencia de los grupos paramilitares y la fuerza que se creó en julio, se creó en junio del 2018, lo confirmó en Pastora en una entrevista tres años antes de morirse, ¿verdad? Entonces, estos niegan la verdad, niegan lo que está a la vista. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo vas a confiar en alguien que fue tu verdugo y de repente ahora aparece como tu salvador? Eso no puede ser. Pues hay mucha gente que se está enredando y que creen que pueden volver al rumbo institucional, al ejército, con esta comandancia, con ese Estado Mayor General, con este alto mando. Es imposible, porque están hasta donde no es de corrupción y de crímenes contra el pueblo nicaragüense. Roberto, permitime ir a comerciales, ¿verdad? Vamos a conversar una vez que regresemos, pues, ¿verdad?, de estos mensajes. Ya volvemos. TV Nica, señal azul y blanco.
Soy David Quintana, director y periodista de la plataforma informativa Boletín Ecológico. En el 2021 me vi forzado a exiliarme a Costa Rica debido a amenazas de encarcelamiento y además persecución. En el 2023 se me fue despojada mi ciudadanía nicaragüense, además de constantes amenazas que recibo a través de las redes sociales y llamadas telefónicas. Desde Costa Rica sigo haciendo mi trabajo periodístico y venciendo la censura, además defendiendo las libertades públicas por la libertad de Nicaragua. Soy Marta Irene Sánchez y no me van a silenciar. Por la libertad de expresión, por la libertad de prensa y por la libertad de pensamiento en Nicaragua, sigo ejerciendo el periodismo, una profesión que desde el exilio mantengo vigente. Tras vivir por casi un año un exilio forzoso, a finales del 2019 retorné a Nicaragua, pero se vino nuevos escenarios hostiles y de criminalización, y en 2021 me vi obligada nuevamente a abandonar Nicaragua tras una amenaza inminente de arresto en mi contra. La dictadura y los demonios, los albedios, los peleles. Yo me persigo. Migaja con mentira. Cultura de muerte, cultura de destrucción. No quiero un solo maldito, pero... Y entonces, don Ramiro. Y entonces, hija, qué alegría verte. Ay, gracias, don Ramiro. Igual. ¿Y usted por qué lo veo tan chañado? ¿Va a buscar novia? ¿Qué va, hija? Yo ya no estoy para eso. Voy a cobrar mi pensión, que hoy me toca. Esa es mi novia, mi pensión, pero es bien ingrata. ¿Cómo que ingrata, don Ramiro? Seguro que hoy va a comerse hasta maduritos en gloria con esa pensión. Ya quisiera yo, si con esta miseria que nos dan, no me alcanza para nada. Todo se va en pagar recibos de luz, de agua y la deuda de la pulpería. Yo esos reales ni los veo. Ala, don Ramiro, qué triste. Pero no es que le habían aumentado a los jubilados. Esos son puros cuentos. Fíjate, primero nos ajustaron el 5% cada año. Después el gobierno lo bajó al 3%. Después lo bajaron al 2%. Y el año que viene solo lo van a ajustar el 1%. Yo no entiendo eso de los porcentajes. Parásmela más despacio. Es fácil. Mira, mi pensión era de 7.000 córdobas. Ahora me ajustaron el 2%. ¿Cuánto es el 2% de 7.000? 140 córdobas. Eso es lo que me ajustaron. Casi lo que vale una libra de queso. Ay, ya entiendo. El problema es que también ha subido el arroz, la carne, la tortilla, los frijoles. Así es. Ya hasta se me olvidó el sabor de la carne. Y el arroz lo adornamos con tomatitos. ¿Por qué? Los frijoles solo los vemos de largo. Imagínese, ¿cuántos jubilados están en esa misma situación? El problema es que como estas penurias se las guarda uno solito, pareciera que todos los demás están bien. No, hija. Yo me comunico con otros veteranos como yo, con este celular que me mandó mi hija de Miami. Y todos estamos en las mismas, solo que calladitos por ahora. Así es, don Ramiro. Pero por quedarnos calladitos todos estos años, estamos ahora como estamos. Pues sí, hija, pero ni modo, algún día será de día. Sí, así es. Bueno, don Ramiro, que me le vaya muy bien, nos vemos. TV Nica, señal azul y blanco. Seguimos conversando con el ingeniero y consultor Roberto Sancán,
mayor en retiro del ejército de Nicaragua. Gracias, Roberto, por continuar con nosotros. Roberto, hay una lección que siempre nos deja la historia, y es la que tiene que ver con la decisión de los hombres o de las mujeres cuando toman decisiones acertadas o no. Estos mandos militares, voy a pedirle a Control que se auxilie, que nos auxiliemos con la infografía del medio periodístico Confidencial. Esta estructura, este escalafón de mando, ya sabemos que Daniel Ortega no cambia. La señora ministra es una decoración, pero estos hombres que conforman el ejército, Julio César Avilés, el jefe del Estado Mayor que aparece ahí, vos que fuiste integrante de las filas castrense, ¿cómo ves que puedan ellos actuar, reaccionar? ¿Cómo ellos están haciendo el análisis de la situación que está ocurriendo en el país? Hay una oficialidad joven que transitó por ese ejército que de alguna manera logró institucionalizarse, pero que no fraguó, que inmediatamente Ortega desvirtuó y subordinó. ¿Cómo ves a estos hombres que conforman los mandos del ejército? Mira, el problema, Sergio, es que Ortega tuvo la habilidad de corromperlos a todos. ¿A todos? Sí, pues a todos esos que me están mencionando. ¿Cómo hizo? Fue fácil para él. Y siguió las recomendaciones de Fidel Castro. Corromperlo, dale plata. Yo recuerdo cuando en el 2007 pues triunfa Ortega y hace la juramentación famosa aquella con el general Ayelén y con la primera comisionada Amita Granera. Hay una reunión posterior a esa juramentación donde Ayelén se reúne con los mandos del ejército y les dice: vienen por nosotros, Daniel Ortega viene por nosotros, viene por la institución. O sea, estaba totalmente claro. Resistió hasta el 2010. Ayelén no permitió que se manoseara la institucionalidad del ejército. Ya. Obviamente porque no se iba a poner a pelear, pero hubieron una serie de circunstancias y de hechos ahí que produjo una suerte de distanciamiento entre Ortega y la institución, en este caso ella. Entonces, lo que hizo fue sencillo: esperar a que se le venciera el plazo y le dijo: va a ser mi vicepresidente en esta próxima elección. Necesito que me deje a alguien ahí con el que se pueda trabajar. Julio Avilés venía de ser el jefe de la inteligencia y la contrainteligencia militar, pasó a jefe del Estado Mayor General, cuando en realidad le correspondía a, normalmente, el jefe de operaciones era el que asumía la jefatura del Estado Mayor General. En este caso, Oscar Valladares era el llamado a ser el jefe del ejército. Pero obviamente se sabía de que no era un tipo, por lo menos hasta antes de que lo corriera, fácilmente tenía algunas características similares a la de Eleven y a las de, sobre todo, el general Carrión, con el que había trabajado más de cerca, ¿verdad? El general Javier Carrión, perdón. Entonces, Este Valladares había estado en la sexta región militar en la década de los... Sí, sí, sí. Fue jefe de la brigada de la Dalia, ¿ya? Y entonces lo trasladaron para como segundo jefe del Estado Mayor General, del jefe de operaciones. Y el asunto es el siguiente: el general Ayerleven deja a alguien, le acomoda el cargo a alguien con algunas características personales que... para que esté a gusto también en el momento en que se
y en febrero del 2010 pues he nombrado. Fíjate que a partir de ese nombramiento empiezan a haber una serie de situaciones. Por ejemplo, en el 2003, yo dime, dice, es que él no ve ningún problema con el canal. Tenemos problemas de tu audio. Acércate un poquito. Sí, dice que él no ve problema con el canal interoceánico en el 2013 y que él tampoco ve problema con el tema de la reelección que se da en el 2013. Ya, él no ve problema con el tema, pues, de la reelección de Daniel, la reforma a la constitución política. ¿Y qué hace en diciembre? O en septiembre del 2013, le da de baja al jefe del Estado Mayor, que es el que, por orden, cargo, prelación, etcétera, etcétera, es el que tiene que asumir la jefatura del ejército. Y entonces se llega al 2014, enero, 30 de enero del 2014, con la nefasta reforma al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, o sea, al Código Militar, que le dicen. ¿Qué pasa con eso? Que le quitan el candado de reelección a Julio Avilés y queda ahí hasta que Ortega se burla de él. ¿Ya? Entonces, ahí está listo y servido. Y lo que hace Ortega es corromperlo todavía. Entonces, vos encontrás a toda esta cúpula que está ahí, que son terratenientes, millonarios, otros multimillonarios. Es decir, el jefe de la DIR, por ejemplo, se casi es dueño de todo, de Morrito hasta pegar con Punta Gorda. La familia, todos los familiares son testaferros. Vos ves a Julio Avilés, que tiene una cantidad de propiedades enormes, ve al otro, ve al otro. Es decir, lo que hizo usted fue la recomendación exacta de Fidel, que es la misma que le recomendó a Maduro: corrompelo, dale reales, ya, y después lo tenés agarrado. Entonces, cuando vos tenés una institución cooptada, cuando tenés los que están al frente de esa institución totalmente cooptados, corrompidos, o sea, ¿qué esperás de eso? ¿Ya? ¿Qué esperás? Entonces, el coronel quiere llegar a general para tener lo que el otro está teniendo. Pero además de eso, hábilmente Daniel dice, el que salga de la institución y se porte bien, va a trabajar conmigo. Va a trabajar en mis empresas, en las empresas del ALBA. Y entonces, pues, veo un montón de gente que está trabajando en las empresas del ALBA. Y hay una lista enorme que sacó expediente público de todos los oficiales que bajo ese mecanismo sirven de ejemplo a los que se quedan en la institución de que hay que portarse bien con el comandante porque el premio viene después. Entonces, cuando vos salís del ejército, te dan tu pensión. Pero es más importante tener el trabajo asegurado, porque ahí salís, por ejemplo, de 60 años. Un oficial de alta graduación de 60 años, un hombre que tiene mucho que dar, experiencia, tiene, tal vez no tiene las calificaciones profesionales que tiene un especialista en economía, en cualquier rama de la ciencia, y la experiencia laboral, pero no tiene ese profesional la lealtad perruna que tiene el otro, que ya viene cultivada. Entonces, a Daniel lo que le interesa es lealtad personal. ¿Por qué? Porque así tengo bien a la institución. Es decir, que Daniel te pague $5,000 mensuales a un mayor general o a un general de brigada que ya salió del ejército, o sea, eso es un pelo de un gato. Lo que importa es el ejemplo. Miren, este está ganando bien, está viviendo bien, pórtense bien ustedes, sean leales. Es decir, es un mecanismo perverso de comprar una institución. Una institución que puede en 24 horas decirle a usted: hasta aquí llegó, nos vemos. Y se acabó. ¿Cómo quedó entonces el ideario? Es que no puedo hablar del conjunto de la ideología sandinista porque no lo es. Del cúmulo de sentimientos alrededor de ideas, ¿verdad?, sandinistas. ¿Cómo quedó eso? Es que eso desaparece, Sergio, eso desaparece
al día siguiente de la derrota electoral del 90, 26 de abril, yo recuerdo. ¿Usted no estaba sustentada esa convicción política? Es que la vez pasada te decía de que todos los ejércitos del mundo son un camaleón, es decir, el proceso de mimetización que tienen es tremendo, y no es que se deba al poder, no, se camuflan, se mimetizan para quedar bien con el poder que viene, porque el problema del ejército es sus intereses, su preservación como institución. Déjame que te haga una pregunta ingenua, entonces, ¿dónde queda el llamado patriotismo de los defensores de la soberanía nacional? Eso quedó en un libro, eso quedó en un ideario. Ahora te dicen, voy a hablar con un oficial de esto y te dicen, no seas pavoso, te dicen que es lo que vale la plata. Como decía un ilustre sandinista, la fama pasa, la plata queda. Así de sencillo. Entonces, eso desaparece cuando se pierden las elecciones en el 90, cuando entras a un nuevo proceso después de 12 años, pues la revolución, el sacrificio, esto y lo otro, que con la muerte de ¿cómo se llama?, de Roger Miranda, te das cuenta un montón de cosas que pasaron, de que el pueblo ya aguantaba hambre, pero había un nivel de gente que no lo hacía, ¿verdad? Que vivía como rey, pues, hasta el mismo Tomás Corre, una de su mea culpa, dice que vivía, nos sentíamos los dioses del Olimpo. Pero todo eso quedó en el pasado, y a partir de ahí dice, bueno, entramos a la etapa de cuánto tenés, cuánto valés. Y de repente ve un montón de gente desaforada, enriqueciéndose como sea. Ya, es decir, mucha gente que estaba al frente del partido empezaron a negociar con el nuevo gobierno. Con el gobierno, doña Violeta, repartiéndose la APP por la CONAR, por ejemplo. Las empresas que eran propiedad de los trabajadores, que tenían el 15, el 20%, 25%, no sé cuánto era el porcentaje, a quitárselo a los trabajadores. Conocí gente, oficiales, altos oficiales, comandantes guerrilleros y comandantes de brigada, que asaltaron a oficiales que les dieron tierra en la zona de Zapuá, en la zona de ¿cómo se llamaba?, el polígono este del Papalonal, casas que les dieron sobre la carretera Masaya, comprándoselas a precio guatemojado y bajo presión. Es decir, ahí se acabó lo que vino, una suerte de canibalismo. Y todos han parado en Daniel Ortega. Entonces el ejército, digamos, resistió la tentación, resistió los embates, hubo un proceso de institucionalización que digamos se da sigue mandando a muchos oficiales a ver los ejemplos, a estudiar los ejemplos de distintos ejércitos de España, de Francia, incluso hasta el de Chile, ¿verdad? Para crear una suerte de nuevo ejército, una suerte de nueva institucionalidad, ¿verdad? Y se da, y vos ves que a Humberto Ortega lo sucede el general Joaquín Cuadra, ¿verdad? Uno de los hombres más queridos del ejército, al general Cuadra lo sucede el general Carrión, Javier, al general Javier Carrión lo sucede el general Ayerleven, que hasta ese momento pues tiene una buena actitud y un buen comportamiento, pues respeta la institucionalidad que tanto había costado. Pero cuando llega Estefan Toche, eso se derrumba como un castigo en ahí, y entrega la institución, entrega la valija, como decimos popularmente, a un impresentable igual que él, como Daniel Ortega, que es un proceso de corrupción, de corruptela brutal. Bueno, estoy leyendo en uno de los chat acá, de los mensajes, que siempre insiste la gente y te tratan de descalificar porque tenés esa fotografía de Daniel Ortega. Le dice el comentario, bueno, está hablando mal de Daniel Ortega y tiene la fotografía ahí, ¿verdad? Eso da pie para que hables de tu libro, ¿verdad? Explicarle al auditorio por qué está esa foto ahí. Me voy a hacer a un lado, esa es la portada de mi libro.
ya, ¿verdad? Me voy a mover un poco por ahí. Esa es la portada de mi libro, de El Calvario de Nicaragua, ¿ya? Y lo pongo para aprovechar tu medio para hacerle publicidad y que lo compre en Amazon, ¿verdad? Entonces, no es que tenga fotos de este delincuente. Esa es la portada de mi libro, ¿no? A como espero tener al lado la portada de mi segundo libro, que no va a ser pues la foto de Daniel Ortega. Pero en ese libro vamos a hablar mucho del ejército. Vamos a hablar bastante del ejército. Porque ves como la institución. Ese libro, como novedad que estamos esperando, sin matarlo, ¿qué es lo más relevante que vos decís? Mira, el libro, el título del libro, hasta el día de hoy pienso que se va a llamar ¿Qué pasó en Nicaragua? ¿Qué pasó en Nicaragua? Es un recuento de lo que pasó desde el 2007 hasta la fecha, ¿verdad? Y ahí hablamos de cómo Daniel Ortega institucionaliza su dictadura familiar dinástica. Ahí vamos a hablar algo importantísimo, que fue el documento que se elaboró en enero del 2009 del socialismo del siglo XXI, donde precisamente se construye con asesoría venezolana la hoja de ruta para tener lo que tenemos hoy. En mi blog hablé, me acuerdo que traté bastante este documento, Socialismo del Siglo XXI, Hermandad Revolucionaria. Lo hablé en el programa que tenía de radio allá en Inotepe, en Carazo, y ahí te trazan exactamente lo que vinieron haciendo. Y dicen, hay que convertir al ejército de nuevo en la fuerza, en el ejército del pueblo, al servicio del FSLN. O sea, quitarle todo ese barniz que tenían, supuestamente, de institucionalidad, de que sirvieron a gobiernos liberales, conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te lo dicen y luego lo van ejecutando. Entonces, el libro habla de todo ese proceso de cooptación, porque la tesis es, Nicaragua, lo que he vivido a partir del 2007, es un proceso de cooptación, captura y reconfiguración del Estado para el beneficio de toda esta élite delictiva que al día de hoy gobierna Nicaragua. Sobre esa tesis, sobre esa base es que vengo construyendo. Y un capítulo importantísimo lo merece, pues, le dedico al ejército y a todo el proceso, pues, que se vino viviendo, con citas y muchas, digamos, historias que he recogido a través de mi blog. Empezó en el 2009 hasta el 2017, y aparte de eso, pues digamos cómo llegamos a 2018, ya en el ensayo uso de armas de guerra por el régimen de Daniel Ortega en la crisis de abril, y ahí extraigo una buena parte de toda la crisis de abril. Y ahí se documenta, pues, todo ese proceso que se vivió. En ese ensayo, que incluso aparece en el libro Ortega, El Calvario de Nicaragua, ahí se habla, digamos, de toda la estructura paramilitar. Y estamos recopilando una serie de testimonios de gente que estuvo dentro de los paramilitares, ¿verdad? Cómo se organizaron, cómo fue todo el mecanismo que se usó, pero ya contado por esta gente, pues, conservando el anonimato, obviamente, pues, porque no quiero que vayan a matar a nadie por haberme planteado, pues, cosas. Y también todo el proceso de cooptación de los empresarios, de la cúpula empresarial, pues, y fue brutal. Mencionamos también, por ejemplo, los ataques a la Iglesia Católica, el asesinato de Marlon Pupiro, el padre Pupiro, en La Concha, porque fue toda una trama de la seguridad del Estado,
el ADIT, bueno, de la inteligencia, ¿verdad? Para evitar voces disonantes a la reelección de Daniel Ortega en el 2011. Es decir, hay una serie de... porque la idea es seguir construyendo memorias históricas. Mi primer libro, El Calvario de Nicaragua, es memoria. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes, y está dirigido más a los jóvenes, el primer libro, desconocían lo que había pasado antes. Entonces ahí se viene hablando la parte histórica que ellos desconocen, ¿verdad? Y mucha gente me ha dicho, bueno, estas cosas yo ni las había oído, dice, pero no tenía ni idea. Gente incluso con familiares que venían del Frente Sandinista, hijos de sandinistas, incluso hijos de oficiales del ejército, de la policía, que están aquí en el exilio, o que me encontré en Estados Unidos cuando pasé este libro allá. Entonces la idea es esa, pues seguir construyendo memoria histórica para que las cosas no se olviden, porque cuando vos las olvidás, las volvés a repetir, o te las vuelves a montar, que para el caso es lo mismo. Muchos de estos integrantes de la cúpula militar han sido sancionados individualmente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado. Vos, ¿qué pensás de sanciones a la institución como tal? Por ejemplo, siempre se ha hablado de que los fondos del IPSM se encuentran en los Estados Unidos y que habría que congelarles esos fondos para quitarles operatividad, y, es decir, sancionar a la institución. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo toda la vida lo he dicho, he estado de acuerdo. El problema es que los que tienen la potestad de sancionarlo no lo quieren hacer. Es decir, recuerdo el año pasado en un foro de la influencia rusa en Latinoamérica que me invitaron en Nueva York, y estuve ahí con el embajador Carlos Trujillo, ex embajador de la OEA, estaba la Paulita Bertol, también ex embajadora, y se habló de ese tema y se dijo, bueno, hay que sancionar a la institución, porque la institución como tal también se prestó a los crímenes de abril, a los crímenes de lesa humanidad de abril, y está harto demostrado. Ahí están las armas, ahí están las fotos, ahí está el libro, está el ensayo del uso de armas de guerra. Entonces, en algunas ocasiones la respuesta es que el ejército pues no hay que golpearlo mucho, porque la misma historia esa de que eventualmente estos van a ser artífices de la transición, van a ser el fiel de la balanza, van a ayudar, etcétera, etcétera. Es decir, me parece hasta infantil oír esa historia, pues, porque si sancionaste a la policía, y es cierto, cometió numerosísimos crímenes, el ejército también, si son 350 muertos, contando, solo en la operación limpieza, ¿verdad? Cuando inició abril, julio, pues, que fue la operación limpieza, de abril del 18 a julio, pues, estás hablando de 350. Cantidad de asesinatos en el campo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué? Volvemos a caer en lo que hablábamos al inicio. Estás confiando en una institución que ha cometido una cantidad enorme de crímenes, y de crímenes de lesa humanidad. ¿Ya? Entonces, para mí, debe ser sancionado. Debe ser sancionado en los mismos términos que sancionaron a la policía. Lo que pasa es que mucha gente dice que no hay pruebas. ¿Pero qué más prueba querés? ¿Qué más prueba querés? Hay gente que lo ha denunciado. ¿De dónde creen que salieron esas armas? ¿Dónde está? Ahí están las fotos, hay video, hay... Es decir, creo que 2018 y la operación limpieza fue lo más, digamos, documentado que puede existir. Si vos te vas a la... Se nos congeló la imagen de Roberto. Parece que tenían problemas serios con el internet. Bueno, creo que quedó clara la idea. No sé si va a poder retomar nuevamente, si se va a integrar nuevamente la señal. Pero quedó bastante claro el parecer de Roberto Sancán sobre este tema del ejército. Bueno, muchas gracias por los mensajes que he estado leyendo ahí.
Nos vamos a encontrar mañana. Nos vamos a ver mañana en otro programa de la Mesa Redonda. Tengan ustedes muy buenas tardes.